Las reacciones pueden ser lapidarias. Alejandra Valle no le gusta que jueguen con la música. Hizo trizas a Kenita. A la pobre Tanza Varela le quitó el sueño de cantar. Y hoy podría destruir tu ilusión, Adriana. No, Julita, no, yo no creo que me destruya. Aparte, mi canción es una canción alegre, juvenil, entretenida, no una canción triste como el de la señora Kenita. Ya, a la una, a las dos, a las tres. Chiquillos, ¿están listos? Sí. El debut musical de Adriana Barrientos, solo aquí en Intrusos, y el veredicto de la abuela y Alejandra Valle. Jason y DJ Fox junto a La Leona Rebelde. Soy una leona presumida, un poco juguetona que no se olvida. Cuando bailo me muerdo la boca, y si yo me acerco te alborota. Una leona salvaje, una 4x4, una gata de doble herba con mi traje atrás. Tiene su brillo y me guillo pa' seducirla. Es una gata que ataca sin decirte nada. Quiero llevarte pa' lo oscuro y darte castigo al disimulo. Tranquil, mamita, sin murmullo, deme lo mío, tenga lo suyo. Mami, mi diablo y pa' lo oscuro, tu cara bella y manso muslo. Suelta tu quina contra el muro, que esta noche hay mambo duro. Aquí hay una gatita vestida de azul, la tengo listecita pa' después del show. La traje pa' la disco con mucho temor, porque si se me escapa no hay mambo. Una leona salvaje, una 4x4, una gata de doble herba con mi traje atrás. Tiene su brillo y me guillo pa' seducirla. Bueno, ya vendrá la parte de Adriana. La leona no cantó. Señoras y señores, la abuela está con un rosario en la mano. Abuela, ¿qué opinión te merece el debut musical de Adriana con la canción La Leona? Oh, perdón. Lo que acabo de ver de Adriana, tengo su... ¿cómo decirlo? Me parece que el esfuerzo es valorable. Quieren mostrar otro rubro de lo que hemos estado acostumbrados. Ahora, el espectáculo es sencillamente dantesco. La voz aterradora. Pero si no cantó. No importa. Lo que se escuchaba, la letra básica, primitiva. Ella con unos movimientos de un pequeño potito que no pudo entender bien qué era. Yo espero que Ale Valle pueda equilibrar un poco esto, pero... realmente yo no soy creyente, pero he pedido al Altísimo, cualquiera que sea, que nos proteja, porque si vamos a tener que escuchar esto en lo sucesivo. Abuela, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿A ti te gustó la canción de Huayquipán? ¿Por qué no te gusta la canción de La Leona? Por lo que he dicho, yo creo que... Huayquipán no canta mejor que La Leona. No, yo creo que sí canta mejor. Y eso que tú estás diciendo demuestra que yo realmente estoy en disposición de escuchar cosas horribles con la mejor de las intenciones. Porque se ha dicho de mí que soy mejor, una persona amargada, malvada, que encuentro todo malo. Abuela, ¿qué canta más mejor? Lejos, yo me siento sumamente imbricada con el gusto popular. Pero creo que en toda mi carrera no había escuchado algo más horroroso que lo que acabas de escuchar. Perdón, ¿usted quiere decir que Adriana canta peor que Kenita? O sea, Kenita es una... Ella Fitzgerald al lado de Adriana. No. ¿Quieren que les diga? Yo no sabía que iba a tener que calificar esto. Me están preguntando mi opinión. Usted, Adriana, me genera a mí cierta simpatía incluso. Si yo tuviera corazón, hasta me parecería divertida. Pero canta horrible. ¿Usted le va más? Y su canción es, ¿cómo decirlo? Mira, se va. Fétida. No, o sea, perdón, ¿usted le va más futuro como diputada que como cantante? O sea, mucho más futuro como presidenta de la República, incluso. No, yo creo, yo pido necesito que Adriana, apoyo, Adriana abandone. Lo también lamento apoyado por estos niños encantadores con los que vino, que se llaman de una manera extraña. ¿Cómo se llaman los niñitos? Jason y G-Fox. ¿Cinco merendinas? ¿Cuántas merendinas? Lo lamento por ellos, pero además ellos deben estar horrorizados. Ellos deben estar horrorizados y no lo pueden confesar. No, yo no lo veo con cara horrorizado, estaba bastante contento ahí. Yo creo que ellos están horrorizados. Alejandra Valle. Un espectáculo dantesco. Mira, abuela. Que se retire. Alejandra Valle. Lo bueno. Lo bueno me parece que es que, a diferencia de Kenita, Adriana se aprendió la letra.
Al menos bien. Ella hizo un esfuerzo y eso se aplaude porque por lo menos hay trabajo detrás. Entonces, en ese sentido, creo que Adriana nos vuelve a demostrar que es una mujer esforzada y que al menos se aprendió la letra, le armó un baile, está entusiasmada, tiene ganas. Pero yo le voy a pedir un favor a Adriana y a sus compañeros. Que nunca le vuelvan a decir cantante. Porque de eso estamos años luz. Hay un esfuerzo, hay muchas ganas, pero la verdad es que si yo no le escucho cantar a capela, no puedo decirle cantante. Porque un cantante tiene que ser capaz de reproducir lo que estuvo en el disco. ¿Cómo Milly Vanilli? Pero Madonna tampoco ha hecho ningún yo disco. Yo escuché a capela. Madonna tampoco. Espera. Alejandra, ¿nos puede dar un ejemplo de lo que es cantar a capela? Sí, por supuesto. Por favor. A ver, señora Giva. Usted, señora Levalle, ¿canta o no canta? Mira, escucha. A ver, escucha. Vamos, Levalle. Te están emplazando, Levalle. Te están emplazando. Sí. Desafío. Por favor, Ale. Levalle. Versus la Leona. La Leona. Leona. Mete esa cámara si está en el desafío. Ya, en el desafío. Chiquillo, apoyen la gente. A la una, a las dos y a las tres. Presten el micrófono, Alejandra. Ale, esto es ser cantante. El otro, perdón. Intrusos. ¿Cómo es más? No intrusos. Voglia di stringersi e poi vino bianco, fiori e vecchie canzoni. E si ridevan di noi, che imbroglio era. Maledetta primavera, che resta di un sogno erotico se al risveglio è diventato un poeta che a mani vuote di te non so più fare come se non fosse amore se per errore chiudo gli occhi e penso a te se per innamorarmi ancora tornerai maledetta primavera che importa se maledetta primavera che fretta c'era se fa male solo a me esa mierda excelente Alejandra Valle en italiano y Adriana también quiere cantar ahora a capella arriba la música cantando la canción de Celine Dion de Titanic la cagó la Adriana seca en italiano podría participar en mi nombre tú de repente buena, buena idea sí, ¿qué pasa? Podría participar Gonzalo Egas ¿qué nota le pones? Yo le pongo esta nota leía sacar antes pero se la hundí a la Ale obvio ¡oh!